Hello, hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hello, everyone. Hello, Miss Susana, Miss Ulma, and then we have Miss Ana Yancy. Good evening, teacher. Last day of classes, all right, before vacation. Nice. We made it. Lo logramos. Bueno, casi, ¿verdad? Almost. Casi, ya casi. Ya casi me dejan fuera, teacher. ¿Y eso? De la semana pasada estaba peleando con la secretaria que me mandó la documentación y ayer me dicen de que no la habían mandado y ya iban a ser las 4. Y ahora me dice, hablo para inglés corporativo y el chico, creo que bromeando, me dijo, lo siento mucho, pero no alcanzó a venir la documentación, entonces yo me quedé como muda, ¿va? Y se puso a reír el chico y me dice, no, no se preocupe, me dice, ya vino a tiempo, me pero me dejó muda. Ya se le da un paro ahí, ¿verdad? Ay, le dio ya por poco y me deja ahí que me da un paro, le dio. Sí, me imagino. Pero bueno. Me van a ver el otro mes, primero Dios. Primero Dios. A ver, ¿verdad? A ver si seguimos acá. También a usted. Sí, gracias. A ver. Que tenga doble suerte. Como ahí no se sabe, ahí a uno no le dicen, solamente le asignan el grupo. Ay. Ajá. No es que uno diga, mire, deme este grupo, sino que ahí ellos hacen las asignaciones y después lo contactan y uno da la disponibilidad y así le asignan los grupos. Ay. Pura suerte. Pura suerte. Sí. Ay, let's begin. Ok, let's begin with this. Let's see over here. Just one second. Mr. Efraín, good to see you, sir. Un par de días de no verlo, Mr. Efraín. Bueno, estaba muerto, andaba de parrando, dicen. I know. Okay, here we go. All right, so welcome everyone officially to the last day of classes of this module, the beginner module number 2. So in this class, we will do a review of basically everything we have covered so far. Vamos a hacer como un breve repaso de lo que hemos cubierto hasta esta fecha. And then we will review could, would, and how to make requests. But let's begin. Comenzamos con el ánimo de vacaciones, ¿verdad? I apologize, es decir, les pido disculpas si usted va a trabajar. ¿Verdad? Entonces ahí, there's nothing I can do for you. So take a look, please, at this. So the word of the night is, on March the 26th, is to take a break. And all I'm telling you is, we'll be back soon, ¿verdad? Estaremos de regreso muy pronto. La palabra es to take a break. Perdón, la frase es tomarse un descanso, un breve receso o tomarse una vacación corta. All right, so time for a break. So take a break. All right. Time to take a break. Time to take a short break. And you see how the battery is loading over there? That's going to be everybody next week. All right. Almost everybody next week. ¿Verdad? La batería. Esperemos que esté así. Right, our batteries over there. Okay, yeah, that's the idea over there. So welcome, Mr. Francisco, Catherine, and then Mr. Cesar. So to take a short break means a short vacation or a holiday, ¿verdad? Tomarse un pequeño receso significa tomarse una vacación, irse de vacaciones, ¿verdad? O estar de fiestas, all right? This is the last day of class. And vacations are just around the corner. I really need to take a short break. Okay.
Sí, somos, ¿verdad? O si usted es de los afortunados que va a descansar, ¿verdad? Entonces, y si va a trabajar también, ¿verdad? Bienvenido. All right. Like Mr. Francisco Rodriguez, right? He's going to work. He's working next week. All right. Yeah, but that's okay. No problem. Thanks God, you know, we have a job. All right. Thanks God, we have a job in times of crisis, ¿verdad? En tiempos difíciles y de crisis. Okay. So, this is the message for you. This is time for you to relax. At least next week, no English classes. You can go to bed a little bit earlier. Podemos acostarnos más temprano, o si se va a desvelar, por lo menos, no sé, watching a movie or something like that. Or reading a book. Okay, reading a book, I think it's actually better. All right. So, in short, brevemente, la frase es to take a break or to take a short break. Tomarse un receso o tomarse una vacación, ¿verdad? Entonces usted lo ocupa de esta forma. You use it this way con este verbo, take. Take, ¿verdad? Take a short break. That's what you do, all right? And that's how you do it. Para esta frase no hay mucho más que agregar, ¿verdad? Entonces, he colocado estas imágenes solamente para decir, we'll be back soon, ¿verdad? Pronto estaremos de regreso. All right? We'll be back soon. Nada más. All right? Por cuestiones de ilustración, you know, just to give you some ideas over there. Okay? But let's move forward. All right? En lugar de decir, ¿verdad? I need to take a vacation, you know, or I need to go on holidays, you can say I need to take a short break or I need to take a break, que significa lo mismo. So it means exactly the same. So as I promised you yesterday, this evening, we are reading these short texts about how to ask for a favor. So what you need to do is to read the headings in the article. Can you think of other good advice when asking for a favor? Puede pensar en otra forma, en otra buena forma, ¿verdad? Okay. When asking for a favor, ¿verdad? ¿Hay alguna forma mejor o la mejor manera de pedir favores? Esa es la pregunta, ¿verdad? Que estamos haciendo o que estamos abordando en este texto que tenemos en azulito acá, ¿verdad? En ese recuadro azul por ahí. So, what we will do right now, lo que haremos es take turns reading this text over here. No sé si me podrían confirmar si ya les compartí este texto or if it's the first time you see it over here. Can somebody just confirm it with me, please? No sé si me puede confirmar alguien, si es Miss Zulma, que siempre tiene la mano el texto por ahí. If this is the first time you see this reading, creo que no les he compartido este libro. No, este creo que no, teacher. No, ese no, ¿verdad? Ok. Este no, no. All right, but no problem over here, right? Not a problem. Let me get a screenshot and send it to you so you can have it with you, ¿verdad? Para que no tenga la obligación de ver mi pantalla, right? So my screen over. So let me just 1 second over here. Okay. Here we go. Me estoy mandando esto, ¿verdad? En este instante. Ok. Right, so 1 second, please. Ok. Mientras tanto, ¿verdad? Creo que más participantes se pueden ir uniendo a la clase, entonces así estamos como aprovechando un poquito más el tiempo. Aquí vamos. All right, so Mr. Cesar, could you please confirm if you got it, please? Me confirma si lo recibió. Could you please confirm if you actually got it? Sí, teacher. All right, thank you, sir. Thank you so much. Okay, so that's a reading that I'm going to ask you to help me read. Okay. And so can I have a volunteer, please, who can help me read the first paragraph of this reading? 1 second, please. All right, so just 1 second.
All right, so there we go. So can I have a volunteer, please, who can help me read this, please? The first paragraph, the one that says, we all have to ask for favors. Voy a pedir un voluntario, ¿verdad?, por cada párrafo. Así que si somebody would like to help me, please. Me, teacher. Thank you, Ms. Susan. Go ahead, please. Okay. We all have to ask for favors sometimes. But it can be a difficult thing to do, even when you ask a good friend. So how can you ask a favor and be reasonably sure to get a positive response? Here are some suggestions. All right, thank you so much. All right, so I'm sorry about that. All right, so let me help you make a translation to this very quickly. So it says, we all have to ask for favors, ¿verdad? Todos tenemos que pedir favores algunas veces, sometimes. But it can be a difficult thing to do, pero puede ser algo difícil de pedir, o de hacer, perdón. Even when you ask a good friend, ¿verdad? Aún, even significa aún. Even when you ask a good friend, aún cuando se lo pide a un buen amigo. So how can you ask a favor? So ¿cómo puede pedir un favor? And be reasonably sure, y puede estar razonablemente seguro, to get a positive response. Y saber que le van a decir que sí, ¿verdad? O la respuesta, the answer, or the response will be yes. Here are some suggestions, right? Aquí el texto va a desarrollar algunas sugerencias, all right? Thank you, Ms. Susana. Can I have another volunteer, please, that can help me with the second part of the reading? ¿Verdad? Segundo texto, por favor, or second paragraph over there. Solo necesito a alguien que me ayude a leer, por favor. ¿Verdad? Okay, thank you, Dalia. Porque considero que, aunque yo lo lea, ¿verdad? Al final creo que necesitamos practicar un poquito. So, be a nice person. That's the one. Go ahead, please. Teacher, solo que está muy grande. All right, sorry about it. Now? Ahí. Okay. Choose your word carefully. Okay. How? Yes? Yeah, that's okay. Mm-hmm. Mm-hmm. How do people respond to requests like this one? Hey, Mike, let me your car. They probably, how can you avoid this problem? Choose your word carefully. For example, say, Mike, would you mind doing me a favor? Mike will probably respond like this. Maybe. What do you need? No, you have his attention and can explain the situation. People are more likely to agree to help you when they know the wall of history. All right. Thank you so much. Let me make a quick translation to this right away, okay? Hago una breve traducción, ¿verdad?, de lo que tenemos ahí presentes. Okay, one second. Just making sure. Choose your words carefully, ¿verdad? Elija sus palabras cuidadosamente, ¿verdad? Carefully, all right? O con cuidado, carefully. How do people respond to requests like this one, ¿verdad? ¿Cómo la gente responde a peticiones o solicitudes como la siguiente? Hey, Mike, lend me your car. Hey, Miguel, ¿verdad? O Mike, o Michael, préstame tu carro. Así, ¿verdad? En seco, right? So, and then you say, they probably refuse. Probablemente le van a decir que no, ¿verdad? Refuse, ¿verdad? Van a rechazar, ¿verdad? La petición. How can you avoid this problem, ¿verdad? ¿Cómo puede evitar usted este problema? How can you avoid, es evitar, avoid this problem. Choose your words carefully, ¿verdad? Elija sus palabras con cuidado. For example, say, por ejemplo, diga mejor, ¿verdad? Mike, would you mind doing me a favor? Esta frase, would you mind, significa te importaría o te molestaría,
¿O sería algún problema para ti? Would you mind? Y después de esto, mind, que ustedes saben que es mente, pero en este caso significa importar o molestarle. Después tiene que ir un verbo en ing. Si ustedes se fijan, do, se le agrega ing. Entonces, el verbo ahí tiene que cambiar. Digamos que si usted le dice, ¿me podrías prestar $20? Tendría que decirle usted, would you mind? El verbo prestar es lend, L-E-N-D, y luego el ing. Would you mind lending me $20, ¿verdad? Así como lo vimos ayer. Esta es otra forma de hacer una petición, ¿verdad? Un nivel jerárquico más alto, ¿verdad? De peticiones, ¿verdad? Sigamos en este contexto. Entonces, si usted cambia, ¿verdad? La frase, en lugar de decirle, ¿verdad? Hey, lend me your car. Usted le puede preguntar, así como estudiamos el día de ayer, ¿verdad? Could you lend me your car? ¿Verdad? Y ahí es como que usted suaviza el mensaje. Pero en estos casos que un carro no se le presta a nadie prácticamente, so you don't lend your car to anybody, ¿verdad? No, si yo le digo, préstame el carro, es como que no lo va a hacer. Entonces, mejor decirlo, would you mind? ¿Te molestaría? ¿Te importaría? Y luego la acción que usted va a hacer o va a pedir va a ir en ing, ¿verdad? Would you mind doing me a favor? Would you mind lending me a favor? ¿Verdad? Más ahora, si yo le digo, would you mind lending me a mask? ¿Le importaría prestarme una mascarilla? ¿Ya la usó? Ok. Susana, me va a enumerar, ¿verdad? 10 razones por lo que no lo debemos hacer. Nice. Don't do it, please. Don't do it. All right. Thank you. So maybe, sigo leyendo, ¿verdad? Dice, Mike will probably respond like this, ¿verdad? Probablemente Mike le va a responder de la siguiente forma. Maybe what do you need, ¿verdad? Le va a decir, quizás, ¿qué necesitas? Okay. Now you have this, now you have his attention and can explain the situation, ¿verdad? Entonces, si usted le llega como sabe, le va a decir, ¿qué necesitas, verdad? ¿Qué necesita, verdad? Si me está prestando el carro, ¿qué necesito? ¿Lo llevo yo? So, can I take you or let's go, right? Entonces, para convencer a la gente. Entonces, ya tiene la atención. Now you have his attention and can explain the situation. Situation. Situation, ¿verdad? Como cuando decimos a los perritos, ¿verdad? Shoo, shoo. Situation. All right? Just that way. And people are more likely, a las personas, ¿verdad? Just más probablemente. More likely significa probablemente. Likely. People are more likely, las personas, ¿verdad? Es más probable o son más probables o estarán más dispuestas to agree to help you, ¿verdad? Estarán de acuerdo a ayudarle. When they know the whole, eso significa todo o toda, the whole story, ¿ok? The whole story. Yo les puedo ocupar esa palabra en contexto, whole, les podría decir. Tonight is... Let's say at 10 p.m., we cover the whole module, all right? A las 10 cubrimos todo el módulo, all right? And that's true, right? That's true, all right? Hopefully, así será. Nice. Can I have another volunteer, please? Who can help me read? ¿Algún otro? Thank you, Mr. Francisco. Go ahead, please, sir. And then floor, all right? With the last one. Thank you. So, be a nice person. Be a nice person. When you ask someone for a favor, you are really asking the person to go out of his or her way to help you. Show the person that you understand he or she is doing something especially nice for you. If people think you are pleasing, they're more likely to want to help. Thank them sincerely when they help you. And of course, a smile goes a long way. ¿Verdad? Y démoslo de buena forma, ¿verdad? Sonriendo, right? With a smile. That's what this article is stating over there, right? It helps. Be a nice person. Seamos buena persona, buena gente. Be a nice person, ¿verdad? Si usted le da un consejo a su amigo y cuando usted se está poniendo al tanto, ¿verdad? Entonces le dice, no, mejor sea mejor persona. Be a nice person, ¿verdad? O pórtese bien. When you ask someone for a favor, solamente estoy releyendo. When you ask someone for a favor, cuando usted le pide a alguien un favor,
You're really asking the person to go out of his or her way to help you, ¿verdad? Le está pidiendo, ¿verdad? Que le dedique el tiempo, que deje lo que está haciendo, ¿verdad? Para que le ayude. Show the person that you understand he or she is doing something especially nice for you, ¿verdad? Demuestra a la persona de que en realidad ellos están haciendo algo importante o especial para usted. If people think you are pleasant, ¿verdad? Si las personas ven, ¿verdad? O piensan que usted se lo está pidiendo de una forma agradable, pleasant, pleasant. Si usted va a un lugar, ¿verdad? Y la actitud es pleasant, agradable, pleasant, ¿verdad? They're more likely to want to help you, ¿verdad? They are more likely to want to help you. Ellos están más dispuestos o es más probable que le ayuden, to want to help you. Thank them sincerely, sincerely when they help you, ¿verdad? Agradezcales de forma sincera cuando le ayuden. And of course, y por supuesto, a smile goes a long way, ¿verdad? Y, ¿verdad? Siempre con una buena cara, un buen gesto. That's what we're saying, ahora. All right, so, Floyd, go ahead, please. Give and take, dar y recibir. Give and take. Okay, give and take. If someone agrees to you a favor, allow the person the choice when he or, the, or she helps you. Be respectful of the other person's time and try not to ask for too much. If someone refuses your request, you should send the answer. Politely, no sé cómo se pronuncia esa. Politely, politely. Politely, politely. Don't make a habit of asking for a favor and always make sure you're ready to do someone a favor in return. Reciprocate is just a matter of giving and taking. Taking, reciprocate. Yeah, thank you so much. Voy a dejar de compartir la pantalla antes de hacer la traducción, ¿verdad? Y les ayudo un momento. Solo necesito aclarar algo. Ahorita estamos haciendo solamente las cuestiones de pronunciación, ¿verdad? Y metiéndonos en el contexto de la lectura, ¿verdad? No necesariamente se nos va a quedar lo que estamos leyendo. Entonces no se vaya, no nos frustremos, ¿verdad? Y lo digo en general, ¿verdad? No por usted, Flor, sino el hecho de que hacemos la práctica de lectura, ¿verdad? Todos juntos, voz alta, y después va a llegar el momento que les digo que leámoslo, ya que ya tenemos el significado de las palabras y entendemos la idea principal, y ya podemos nosotros practicar y debatir y discutir en los breakout rooms, ¿verdad? En los salones reducidos. Entonces, esa es la lógica que vamos a seguir. So that's the logic that we will follow right now. So let me help you with the translation over here. So in the last paragraph we have give and take, dar y recibir. If someone agrees to do you, no, sorry, if someone agrees to do you a favor, ¿verdad? Otra cosa, ¿verdad? Que también yo practico y trato de hacerlo, los signos de puntuación nos dan la entonación, ¿verdad? Entonces, if someone agrees to do you a favor, si alguien, ¿verdad? Accede a hacerle un favor, allow the person to choose when he or she helps you, ¿verdad? Es como que démosle ese espacio a la persona para que nos ayude, ¿verdad? Entonces, no estemos como decimos nosotros, encima, ¿verdad? O presionando, ¿verdad? A la otra persona. Ok. Be respectful, sea respetuoso o seamos respetuosos. Be respectful, eso es respetuoso o respetuosa. Be respectful of the other person's time, ¿verdad? Respetemos el tiempo de la otra persona, ¿ok? And try not to ask for too much, y no pidamos demasiado, es decir, ¿verdad? No nos agarremos until the arm or whatever. If someone refuses your request, si alguien rechaza su petición o su solicitud, you should accept the answer politely, ¿verdad? Aceptemos, ¿verdad? Que nos digan que no de una forma amable, ¿verdad? O cortés. Don't make a habit of asking for favors, ¿verdad? Y que no se nos haga costumbre o un hábito pedir favores. ¿Ok? Como, préstame $20. That could be a habit, right? That could be a habit. Pero si no hay de otra, right? If we don't have any other option, so no problem over.
And sigo, ¿verdad? Don't make a habit of asking for favors. And always make sure, y siempre cerciórese, ¿verdad? And always make sure, asegúrese, you're ready to do someone a favor in return. Y pongámonos a pensar, ¿verdad? Si nosotros también vamos a hacer un favor, ¿verdad? En cambio. All right. Reciprocate, ¿verdad? It's just a matter of giving and taking, ¿verdad? La reciprocidad o dar y recibir, it's just a matter, ¿verdad? Como lo dice acá, ¿verdad? Dar y recibir, ¿verdad? Something is mutual. Mutual, ¿verdad? Es mutuo. Mutual. Mutual. Okay? That's what we have. So we have be a nice person. Es el consejo. Aquí está la palabra. Consejo. Vamos a ver dónde estaba. Aquí estaba, aquí arriba. Good advice. Porque nos dan bad advice and good advice. Nos dan buen consejo o mal consejo, ¿verdad? A veces. So that happens over there. So good advice. Advice es consejo, ¿verdad? ¿Qué? Okay. Consejo. Good advice. So we have three let's see, pieces of advice. We have three pieces of advice in total. Tenemos tres consejos. Be a nice person, sea buena persona. Choose your words carefully, ¿verdad? Elige sus palabras con cuidado o cuidadosamente. Y dar y recibir, ¿verdad? Okay. So, let's go to the next slide over here. Take a look at the vocabulary. Read the article, find the words in italics, all right? Below in the article, then match each word with its meaning. Vamos solamente a emparejar estas palabras, especially, vamos a hacer la pantalla un poquito más decente, ¿verdad? Entonces, más grande. Let me just one second, come over here. Por cuestiones de práctica, no le puede decir el significado de las palabras, ¿verdad? Porque la práctica ahorita, o sea, your task right now, my friends, is to match these words over there, ¿verdad? Or this vocabulary. Entonces, su tarea en estos instantes es emparejar the six vocabulary words that you have over there. Okay? So, one second over there. All right, so the first word is spatially. Pleasant, sincerely, refused, avoid, and reciprocate. Okay? Let's try to do it individually, please, right now. You can Google it or you just can try to guess over here. Utilicemos el mismo significado que está acá para tratar de poner las palabras, ¿verdad? Emparejarlas, right? So that's what I'm asking you right now, okay? All right, so can somebody help me with the first one over there? Sorry. Spatially, what would be the number over there? Si alguien me ayuda with number one, please. Sorry about it. Perdón, quité la imagen, pero yo creo que se puede ver, ¿verdad? En el chat. So, ya la voy a compartir, permítanme. Ya la voy a compartir una vez más.
Pues aquí hay captura de pantalla, entonces así mejor comparto eso y le puedo escribir, ¿verdad? La letra que corresponde. Entonces, en la presentación que tenía, no iba a poder hacer eso. That's what we have right now. All right. So, can somebody help me, please, with number one, please? What would be the letter over there? More than usually, teacher. Spatially. Yes, it's more than usually, right? Because it's a spatial, right? Yeah. All right. Más o menos. All right. Yeah. Okay. Thank you. And number two, pleasant. Pleasant. Uh-huh. Pleasant. Anybody please? Sí. Yes. It's friendly. Yeah, it's friendly. Thank you so much. All right? Friendly. Thank you. If you are a pleasant person, you are friendly, ¿verdad? Es amigable. Okay? Sincerely. Number three is E. E. Honestly. Correct. Correct. There we go. All right. It's like... No, no, no. Sorry. Yeah. My bad. It's letter E. There you go. Yeah. Sorry, sir. Thank you. Refuse. Say no. Say no. Say no, right? So if they say no, if they refuse, ocupémoslo como que fueran sinónimos, por favor. Like if they are synonyms, ¿verdad? De hecho, son sinónimos. Si a usted le dicen, yeah, they refuse, they say no. Okay. All right. So say no is letter B. All right. Avoid. Avoid is stop from happening. No, stop from happening, ¿verdad? Yes, evitarlo. F. And number six is A. Okay, just one second over here, please. My system got a little bit of stuck. All right. So one second, please. Okay. Voy a compartir en la pantalla una vez más por acá. Solo me aseguraba que estaba grabando esto. Perdón. Okay. All right, so there we go. Sorry about it. So the last one, aquí casi no se mira, ¿verdad? Entonces, la disculpa del caso. Avoid es evitar, ¿verdad? Entonces aquí le dice, ¿verdad? Detener algo que suceda, ¿verdad? Literalmente, así es la traducción de un diccionario, right? That's the translation of a dictionary, whatever, right? And it's avoid. And the other one, reciprocate, is giving return. Si la palabra nos cuesta, digamos, decirla reciprocate, decimos giving return. ¿Verdad? Give in return. Okay. Give in return over there. Entonces, number six would be A, right? So that would be the order over there. Okay. Por cuestiones de esta cuestión. Perdón. Bien, presidente, me escuché, ¿verdad? Entonces, especially. Especially. Especially, solo para recapitular. So, especially goes with more than usual, letter D. Pleasant, letter C, friendly. Sincerely, a letter E, honestly. Refuse, letter B, say no. Five, F, stop from happening. And reciprocate is give in return. All right? There we go. Okay, there we go. Now, let's go to the second screen. Okay. Any questions so far, by the way, for me about the reading? ¿Alguna consulta or something that you have for me? All right. So I guess you don't have anything to ask me right now. All right. So go to the next screen over here. Check the questions that the article answers
Then find sentences in the article that support your answers. Entonces, aquí lo que le está diciendo es que encuentre, ¿verdad? Información que le responda estas cinco preguntas. Si tuviéramos un libro de texto, solamente le daríamos clic, ¿verdad? Acá, ¿verdad? O un chequecito por acá. Pero dice, check the questions that the article answers, then find sentences in the article that support your answers. Out of the five questions, de las cinco preguntas, ¿será que las cinco preguntas son respondidas en el texto? All right? That's the point over there. Or maybe the text just only talks about number one, number two, and number four. Entonces, nuestra tarea es leer el texto otra vez, all right? Read the text again. Y encontrar información que se relacione con la pregunta. Si no hay nada que nos responda, por ejemplo, why is it easy to ask for a favor? ¿Por qué es fácil pedir por un favor si no hay nada en el texto que nos diga algo relacionado a esto? Significa que eso, esa pregunta está de más. ¿Ok? So that's just extra information, my brother. Number two. I'm sorry. How can you show people you're nice? ¿Cómo puede usted demostrar a la gente que usted es agradable, ¿verdad? O amigable, o buena persona. How can you show, number three, how can you avoid people asking for favors, ¿verdad? ¿Cómo puede usted evitar pedir a la gente favores? That's number three, okay? And number four, what do you do when someone refuses? ¿Qué hace cuando le dicen que no? Okay, that's number four. And number five, why is it not a good idea to ask for a lot of favors? ¿Por qué no es buena idea, no es recomendable pedir por mucho, pedirle, hacer mucho favor, digamos, o pedir mucho favor? Ok, it's up to you. Creo que con esto ya tienen una idea mejor. You have a better idea de la información o de la pregunta que en realidad sí tiene, ¿verdad? Aquí algo que ver, ¿verdad? All right. Any questions for me, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda o algo. Because I'm going to send you to a breaker room right now. Lo voy a enviar a un breaker room. Any questions for me? No? Okay. So, please, you need to read. Okay. Ya les voy a compartir esta imagen, de hecho. Porque no se los he compartido lo de las preguntas esto. Like, for example, imagine this. Take a look at this. Just enfoca en la primera. So you talk about the first one. So why is it easy to ask for a favor? Entonces, lo que le recomiendo es read everything again, ¿verdad? En silencio, tome notas, ¿verdad? Reflexione, you know, reflect about this. Entendamos lo que nos está diciendo por párrafo. Entendamos, be a nice person, que no va a decir, ¿verdad? Algún consejo de eso, some advice. Choose your words carefully, que no puede decir de elegir las palabras con cuidado, cuidadosamente. Luego, on the third one, give and take. So, what is the text telling us right now? ¿Verdad? ¿Qué nos está diciendo el autor de este texto? Entonces, después de haberlo leído por lo menos una vez y haber tomado notas, ok, usted se va a ir a revisar las preguntas y va a decir, why is it easy to ask for a favor? Ok, lo decía en el párrafo, no sé, y le ponemos en el párrafo de choose your words carefully. Y ya usted, en pareja o en el grupo que esté, va a decir, ah, por esto, esto y lo otro, ¿verdad? Because of this, ¿verdad? Y la va respondiendo en grupo, ¿ok? So that's what you have to do. You have to answer these questions and find evidence, ¿verdad? Y encontrar evidencia que lo respalde, ¿ok? To tell you that, ¿ok? I think it's clear now, right? Mr. Efraín, is everything clear, sir? Claudia, solo por mencionar algunos nombres. Yes. All right, so everything clear over here. Okay, so I'm making the groups right now, Sam is speaking, so just one. The image of the reading is already in WhatsApp, ¿verdad? La imagen del texto ya está en WhatsApp, ¿verdad? Para que podamos avanzar con la lectura, all right? Thank you. All right, so the rooms are open. I'm about to send you the questions over there. En un instante les mando las preguntas. So one moment.
Acá está. Hello, hello. Hello, hello teacher. Pueden ver. Yes. No, teacher. La primera pregunta. Why it is easy to ask for a favor, but it can be a difficult thing to do. Because you ask a favor and give something a positive response. Mm-hmm. Pues encuentro que como que la respuesta puede que esté en un primer párrafo. Eso estaba buscando yo en la imagen. Uh-huh. Pero ve. Esto es la última tecnología en compartir pantalla. Mire, sí. Ha descubierto que funciona. No trabajamos en la NASA ni conquistamos el mundo porque no queremos. ¿Verdad? Porque no queremos, vean. Por ahí dice, sí. As you a good friend. Ah, están ahí, no fresco usted. Aquí no, tengo una marca arriba. Qué galán, hombre, qué galán. Y, no, y aquí una sandos está, ve. Porque me da pena, no me cuesta en la marca. Y más que la última clase, ¿va? Hay que relajarse bastante, ¿va? Sí, muy bien. Entonces, buscamos. Ok. Entonces, ¿por qué es fácil pedir un favor, verdad? Ok. Nice person. Y eso, supuestamente dentro del de la conversación. Ajá, de la parte, ajá, exacto. Tiene que yes. Hello. De lo que hablamos al principio. Sí. Ah, ahí está todo. Esto es un control de lectura, ¿verdad? Entonces, that's basically what it is. Right? Sí, sí. That's basically what it is. Entonces, lo recomendable es, you have to read the reading again. Hay que leer, hacer la lectura una vez más. En Dusting Notes y escanear la pregunta, why is it easy to ask for a favor? Si es que en realidad están, o sea, no todas las preguntas van a ser respondidas. No. Entonces, so that's the point para que no nos confundamos. Ah, muy bien. All right. Así que si usted no encuentra información, so if you don't find information about, let's say, number two, don't worry about it. Okay? Because that's the idea, ¿verdad? De eso se trata. Muy bien. Okay. We all have class. Hello, everyone. Hi, teacher. Hello, teacher. You need my help over here? Necesitan, no sé, mi asistencia. O algo. Sí. Dígame. ¿Verdad que tenemos que encontrar la respuesta en cualquiera de los párrafos, perdón? Sí, solamente con la única aclaración de que de las 5 preguntas, si no me equivoco, no todas tienen información. Es decir que no todas tienen relación o no hay referencia a alguna de ellas. Por ejemplo, why is it easy to ask for a favor, la número 1, no necesariamente va a encontrar información, sino que algunos son distractores, algunas preguntas. Okay. Y yo ya leí como 4 veces el texto. Entonces, si no encuentro información, es porque en realidad no hay nada relacionado a esa pregunta. Entonces ahí las dejamos sin responder ni nada. Sí, por eso la indicación les decía de que si ustedes tuvieran un libro, dice la indicación, check the questions that the article answers, ¿verdad? Póngale un chequecito, ¿verdad? O seleccione las preguntas a las cuales habla el texto, de las cuales se hablan en el texto. Luego, then find sentences, luego encuentre enunciados o información in the article that support your answers, ¿verdad? Encuentre información en el artículo que sustente, ¿verdad? Su respuesta. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bye, teacher. Right. Gracias. You're very welcome. La segunda, ¿qué quiere decir? ¿Cómo le puedo contar a las personas si estoy bien?
No. Déjeme ver. Antes de que me vaya, porque a darle clic yo ya me iba. Vale, le ayudo. How can you show people you're nice? ¿No? ¿Cómo le puede mostrar usted a las personas que usted merece que le hagan un favor, pero que usted es buena gente, agradable, pues? Porque como decimos, agrado quiere agrado, ¿verdad? Y eso tengo que encontrarlo entre la lectura, ¿verdad? Podría estar ahí. Entonces, lo recomendable es que lean la lectura una o dos veces, tomen nota de cada párrafo para tener la idea principal. Ya cuando usted tenga una idea clara de lo que está ahí, you can take a look at the questions y ya puede referirse, hacer referencia, ¿verdad? A la respuesta. That's the idea. Hello, hello. Hello, teacher. Hello. Okay, so do you need my help by any chance, ¿verdad? Por casualidad, no sé, necesitan alguna consulta o algo, o estamos ahí, ¿verdad? Sacando humo en la cabeza. El último día. All right, the last day over here. Solamente para reforzar, ¿verdad? No todas las preguntas tienen relación con la información. Es decir, que algunas son distractores. Uh-huh. Ok. Solamente eso, ¿verdad? Para que no nos quebremos la cabeza y decir, no hay nada en la número uno, right? There's nothing on number one, right? ¿Dónde está? ¿Dónde está? So that might happen. That might happen. Over there. Ok. We only have número cuatro. Lo número cuatro creo que estaría en give and take. Give and take. What do you do when someone refuses? Yeah. Yeah. Correct. If someone refuses to request, you show accept the answer politely. Politely. I think that we can do the shared document como hicimos la vez pasada. Podríamos hacer un documento compartido y poner la respuesta. No sé si les parece para un poquito más control. Okay. That could be a good idea, right? Voy a detener los grupos porque tenemos que hacer lo de la encuesta de satisfacción para después continuar con este ejercicio. Nos han programado eso ahorita. All right, so we have to come back. Aprovecho que estamos acá. Rocío, ¿pudo al final contactarse con alguien de inglés corporativo para que la asistiera? No, lo voy a hacer quizás mañana. Ok. Porque estaba en otra cosa. Ok. En la oficina y cuando vi que empezaron a compartir fue que yo le compartí mi avance. Ok. Ajá, y ya vi tarde el asunto, pero sí lo voy a contactar. Okay. No tengo correo. Ok. De nada. Voy a consultar también, fíjese, porque ellos tendrían que contactarse con ustedes. Creo que a Claudia estábamos comentando que y tampoco ha recibido correo. Uh-huh. Vale, déjeme hoy, esta misma noche también y mañana en la mañana van a tener respuesta, lo más tarde. Ok. Los traje de regreso porque nos han programado que llenemos la encuesta de satisfacción a las 8:50 a comenzar con esto, ¿verdad? Entonces, so let's put this on hold just for a second. Pongamos lo de la lectura, ¿verdad? Un momento en espera y hagamos lo de la encuesta de satisfacción, ¿verdad? Entonces, solamente para recapitular, y aquí sí lo hago como el bad guy de la película, ¿verdad? El tiempo de conexión, recuérdense, tenemos que tener el 80% de asistencia, desempeño en la plataforma arriba del 80%, ya la gran mayoría ya lo hizo. Yo respeto el hecho de que usted no lo haya hecho por cuestiones de tiempo y todo, ¿verdad? Pero siempre hay que ponernos las pilas, ¿verdad? Ok. Y lo último que vamos a hacer ahorita es la encuesta de satisfacción completa, correcta y en la fecha indicada, ¿verdad? Nos indican por ahí.
yo le voy a mostrar los datos, y si usted está conectado en esta clase por medio de su computadora, le va a ser más fácil solamente copiar y pegar la información, que es esta que estoy compartiendo, la que nos mandaron este día en el chat, pero también al parecer ya se mandó en el correo electrónico. Entonces, si usted está ocupando WhatsApp Web, lo más ideal es que en la encuesta copie y pegue la información. Entonces, eso yo les voy a compartir la información que está ahí y la encuesta. Entonces, las dos imágenes vamos a tener a la par para mayor facilidad, ¿verdad? De que ustedes puedan completar esto. Ok, entonces voy por acá. Y permítanme. Aquí vamos. Vamos a minimizar esto un poquito y lo tenía ya más o menos listo. Voy a compartir esto y ingeniémonos acá un momento. Aquí el único cuidado que hay que tener, ¿verdad?, es que la orden de inicio y cuestiones de la compañía, nombre del proveedor, donde usted labora y todo eso, las fechas tienen que concordar con las fichas que se llenaron, ¿verdad? Son cuestiones administrativas, entonces hay que ponerle cuidado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si más o menos ahí. Ya. Creo que sí alcanzamos a ver de una forma, digamos, completa, ¿sí, verdad? La información que está por ahí. Yo solo quito aquí las cuestiones de nosotros que estamos por acá. Si me confirma, la información se puede leer muy bien. Yes. All right. Thank you, sir. Entonces, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y fleca. Aquí solamente, si usted está ocupando WhatsApp Web, copie. Teacher, perdón. No sé dónde tengo que meterme para encontrar esos datos. Esos datos, ahí está en el chat de ahorita, del grupo de nosotros, de WhatsApp. Okay. Pero en el suyo. En el grupo, ¿dónde están todos? ¿Estamos todos? Sí. Uh-huh. Pero a mí no me ha caído. Se lo vamos a... Igual es el correo, pero igual se lo voy a marcar por acá. Aquí le voy a poner, en inglés, this is the information, right? This is the information. Okay. Lo que tiene que hacer a esta información que le estoy, ¿verdad?, solamente compartiendo, dice leer más, ¿verdad? Tiene que darle leer más y le van a aparecer los datos del curso. Okay. Permítame un momento. Déjame compartirle por acá. Entonces puede revisar su correo y está en el grupal, y también creo que no sé si le escribieron a usted de forma personal, yo creo que sí, pero si no, déjeme compartirle, aquí está la pantalla. Ok, permítame. Ya lo tengo, teacher. Gracias. Vamos a compartir pantalla una vez más por acá. Permítanme. Voy a ponerlos en silencio, ¿verdad? Solamente para salir de esto de aquí a las 9, si es posible, para ya de una sola vez quedarnos. Va, entonces voy a abrir aquí el grupo y en la parte de acá arribita, ¿verdad? Lo mandaron en la tarde, ¿verdad? Como a las 4:40, más o menos. 4:43, aquí está. Entonces le tiene que dar el leer más. Y aquí está la información, orden de inicio y lo demás, que solo podríamos copiar y pegar, ¿verdad? Prácticamente. Perdón, teacher. Dígame. Fíjese que como yo lo estoy haciendo a través del teléfono, me salgo de la reunión y me voy a WhatsApp. Pero mi pregunta es, ¿en el número de orden es necesario escribir los guiones? Todo lo que está ahí, sí. Los guiones y todo, la placa y todo. Exactamente, así como está ahí, sí. Sí, bye. Teacher, una pregunta. Dígame. Fíjese de que la vez pasada que hice la encuesta, yo le puse el nombre de PDC comercial,
pero me dijeron de que estaba malo. Ahora no sé cómo hacer para saber si todavía está con Isaac o si ya está con PDC. No sé cómo hacer ahí. Yo creo que algunos de ustedes también trabajan, ¿verdad?, en la misma empresa. No sé si alguien nos comparte sí. cómo es la razón. Hola, Flor, ya es con PDC comercial. Ah, ok. Sí, con PDC comercial lo inscribieron esta vez. Ok, perfecto. Thank you, Mr. Cesar. Gracias. Ok, entonces solo los pongo en mute otra vez. Sigamos, pues entonces fleca y todo, guiones, aquí tiene que ir, pero nombre completo es su nombre completo de pila, ¿verdad? En este caso, como me decía Ana Yancy, ¿verdad? Yo, el nombre de ella, por ejemplo, hago esto solamente este ejemplo, ¿verdad? Ella solo se le escribo para verificar a Ana Yancy que este es su nombre, ¿verdad? Entonces, el nombre que usted colocó en la ficha de inscripción, ¿verdad? Nombre completo. Correo electrónico, el mismo correo que ocupamos para inscribirnos, ¿verdad? Este módulo 2, o que a usted le inscribieron en recursos humanos. Igual el número celular. Toda la información personal es la misma que nosotros llenamos en la ficha de inscripción, que se envió a Inglés Corporativo y después se reenvió a INSAFOR. Entonces aquí elijamos número 5, departamento de residencia, es igual, ¿verdad? Lo que usted puso. Igual el municipio, empresa donde trabaja, en el caso me decía, ¿verdad, Mr. Cesar? En el caso de ustedes, es PDC comercial. Y de hecho ya me lo confirmaron de parte de Inglés Corporativo. Nombre del proveedor, ¿verdad? Vamos a elegir en este menú hasta llegar Inglés Corporativo, Regal International, ¿verdad? Esta es la razón social, Regal International. Nombre del curso es este que tenemos acá. Inglés principiante módulo 2. Y es el mismo que tenemos por acá, ¿verdad? Copiamos y pegamos, ¿verdad? Obviamente, sin las comillas. Luego usted ya va a valorar los siguientes aspectos relacionados o relativos al curso. De hecho, aquí hay un error, ¿verdad? De dedo. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Verdad? Y ahí creo que tendrían que aparecerle las, no sé si le aparecen las opciones. Tengo una pregunta. Go ahead, sir. En mi caso, ¿cómo hasta se febrero o marzo? Uh-huh. Sí. En teoría se han enviado los datos, entonces todavía voy a poner la empresa que concuerde la información. Uh-huh. Vale, vamos a verificar aquí a la persona que nos estaba asistiendo. Tengo por aquí a alguien que me está ayudando, entonces vamos a verificar acá. Aquí me acaban de contestar. Y con esto yo le ayudo. Dice que sí. Recordarle que la inscripción con la nueva empresa es para el siguiente módulo, me dicen. Entonces, con la empresa que usted se inscribió anteriormente. Uh-huh. Ok, así es. All right, thanks for asking, Mr. Dígame. Teacher, cuando lo tengamos ya completo, lo enviamos. Sí, pero ahorita no lo enviamos, ¿verdad? Ok. Ahorita, todavía no, espéreme un momento, Mr. Francisco. Todavía no. Ya, todavía no le enviamos todavía. Vamos a esperarnos, tomémonos ahí un cafecito. Como usted decía, ¿verdad? El último día un poquito más relajados. Ok, entonces, Mr. Raúl, solo para corroborar, sí, la empresa con la que usted inició. ¿Ok? Ok. Ahí estamos. Gracias. Bueno, seguimos. Nombre del curso, inglés principiante módulo 2. ¿Cómo considera el tiempo empleado para resolver el curso? Usted va a elegir ya sea insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Siempre se necesita más tiempo para cubrir los contenidos, ¿verdad? Entonces la hora es pesada, eso lo sabemos. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Igual las mismas opciones. Okay. Esto es, dígame. La número 10. Nombre del curso.
es inglés principiante módulo 2. Gracias. You're welcome. Ok. ¿En qué fecha inició el curso, verdad? Así como está acá. Vamos a elegir el calendario y nos vamos a ir al 1 de marzo. Y haz tú. Ok. ¿En qué fecha finaliza o finalizó? Elegimos que es este día, es el 26. Exactamente 4 semanas. ¿Ok? ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Ok. And then, hold on, please. ¿Satisfecho o insatisfecho? Entonces aquí no hay mayor opción, ¿verdad? ¿Satisfecho o insatisfecho? Mencione que otros cursos son de su interés. La vez pasada me acuerdo que mencionamos las cuestiones de informática o cuestiones de, preguntó Ana Yancy, ¿verdad? De turismo, ¿verdad? Cuestiones de Excel, son de otras cosas de interés. Y me acuerdo que Mr. Raúl rápidamente buscó por ahí, ¿verdad? Y encontró la información. I remember that, all right? So I remember that. Luego sus comentarios por acá. Entonces, y después hay que pasar por el almuerzo, decíamos, ¿verdad? Mañana. Qué galán. Por el Big Mac. Ok, one second. Ok, entonces ya cuando tengamos toda esta información, le vamos a dar submit, pero antes de darle, y aquí solamente para todos y también para Mr. Francisco que me preguntaba, cercioremos, ¿verdad?, que todo esté bien, digamos, su nombre, el correo, número celular. Si, digamos, pues, a nosotros se nos va, no sé, una comilla o algo, algún signo o un guión después de esto, Safor es bien estricto y les van a estar llamando, ¿verdad? Entonces, es una cadenita, ¿verdad? Nos llaman a nosotros, luego a ustedes, y entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Entonces, eso les decía, permítanme. Ya cuando usted se cerciora, ¿verdad? Cruzamos los dedos, cerramos los ojos, perdón, y le da submit. Ok, yo obviamente no le voy a hacer porque cada vez que usted le da submit, esto está enlazado a INSAFOR y les va a caer a ellos directamente, ¿ok? Y ellos van a auditar que en realidad no haya una plaza fantasma en este módulo. Como está de moda, ¿verdad? Y Sherry, siempre hacemos el screen y lo enviamos. Ajá, y entonces para que usted nos haga un favor solo por cuestión interna de inglés corporativo, puede mandar, le pido de favor, que mande su captura de pantalla o screenshot, ¿verdad? Como decimos por ahí. Aquí al grupo, ¿verdad? G10P202021. Si lo podemos hacer ahorita, si ya lo hizo, por favor. Could you do it, please? Yeah, thank you so much. Ok. There we go. And it's been a pleasure, all right? Ok, y como no tenemos registrado, perdón, algunos sus números, entonces, si me puede hacer el favor de colocar su nombre, ¿verdad? En este caso es Miss Rocío, es el primero, ¿verdad? Luego Susy Portillo. Lo hago porque no solamente yo lo tengo que revisar, sino que lo revisamos internamente. Su nombre completo, por favor. Flor de María, Raúl Edgardo Meléndez de Paz. Y perdone, ¿verdad?, que estemos bien insistentes en esto, ¿verdad?, pero es mejor exagerar para evitar contratiempos, ¿ok? Entonces, de eso se trata. Ok. Ok, si no hay otra consulta, vamos a continuar con la clase, su curso normal, y vamos a hacer lo siguiente. Ok,
Quiero ver, hemos recibido hasta el momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. All right, todavía estamos esperando la mitad de esto. Voy a crear un documento compartido para que le demos solución a, ya con respecto a lo de la clase, ¿verdad? A lo que estamos haciendo acerca del reading, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, in the group number one, okay, group number one that we have over here, okay. Ok, solo voy a esperar, ¿verdad? Que ustedes me confirmen de la encuesta para poder seguir con lo de la clase, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Cuando terminen estas clases, ¿verdad? Ustedes van a tener bien llena la memoria de su teléfono. Y a mis Rocío ya tuvo que el teléfono hasta se le arruinó, me dijo. ¿Verdad? No, pero fue por otras cosas. Se ahogó. Nice. Okay. Perfecto. Ok. Menciono los nombres de los que tengo acá, ¿verdad? Solamente para verificar y decirles que ya lo recibí, ¿verdad? Y esto es lo último que vamos a relacionar con esto, ¿verdad? Ya para seguir, ¿verdad? Dolores Saraí, Francisco Humberto, Efraín Antonio, Oscar Ernesto. Ok, aquí me puso usted, Mr. Francisco. Ok. Catherine Joana, César Heriberto. Quiero ver. Dalia, perdón, no sé si me escribió su nombre acá, porque me aparece, creo que solamente la encuesta, pero no con su nombre, solo me aparece ahí Dali y luego, ahí está, creo que ya me lo confirmó. No. Teacher, ¿verdad que no es al grupo que hay que enviarlo? ¿Cómo no? Al grupo. Para lo que pasa es que en coordinación ellos se van a los grupos de cada profesor y ahí verifican, cuentan el número de encuestas y cuentan el número de nombres que están ahí. Ya con eso ellos ya tienen, hacen un sondeo para ver que ustedes ya se lo mandaron. Porque imagínense, si se lo mandan de forma personal al número que se los dijeron. Yo sé que en el correo les dijeron, mándelo a este número, ¿verdad? Pero van a recibir, uh-huh, no sé, 500 mensajes. Uh-huh. Va a ser bien difícil saber entonces. Sí, sí, por cuestiones, sí, de eficiencia es mejor así, considero. Ok. Yo como ya me puedo sus, algunos de sus números y sus fotos de perfil, ¿verdad? El triángulo, sir. Yeah. Entonces. All right. Appreciate your help over here. Nice. Entonces, la metodología de la clase va a ser, como hicimos hace un par de clases, un documento compartido. Vamos a darle respuesta a las preguntas que tienen relación con la lectura. ¿Ok? Entonces, creo que es lo mejor que podemos hacer. Y le voy a crear el documento y lo voy a ponerle un nombre de uno de los miembros, o one of the members within the group order. So, that's the name I'm going to give. Like, for example, the sala number one or breaker room number one is going to be a Sarai's team. Elijo el primer nombre que me aparece, ¿verdad? Entonces, breaker room number two, Anayansi's team. Number three, Mr. Nelson's team. Number four, Claudia's team. Five, Mr. Caesar's team. And just like that, ¿verdad? Entonces, le voy a compartir a la persona que mencioné el documento compartido para que usted le dé acceso y empezamos a escribir, ¿verdad? La cuestión de la lectura. Over there. All right. So that's what we're going to do right now. Entonces, let me send you back to the breaker room.
para seguir quemándonos las pestañas, ¿verdad? Okay, and then we take you from there. All right, here we go. Perdón, González, ¿me confirma con quién estuvo usted en el grupo anteriormente? Era con Mr. Nelson. Sí, sí, con Mr. él Nelson. Y con Oscar. Con Oscar, ok. Así la incluyo otra vez ahí. Ok. Vamos a ver, Mr. Juan Carlos. Mr. Juan Carlos, you were working with what group? Maestro Juan Carlos. Yo estaba con César, Claudia y Joana. Okay, with César over there. All right. César. Okay. Cemento, creo yo. Hello, hello. Ya me saturé de imágenes yo. ya no sé cuál imagen es. Consígase una micro SD de 1 TB. Ajá. Y ahorita quizás démosle como solución o busquemos a grosso modo las respuestas mientras yo les envío el documento. Sí, cabal, ahorita voy. Para ver si nos ayuda a compartir. You can share the screen with our press. Thank you. 1 second. Vamos a ver. Aquí, Sarah A. Sarah H10. Save. I'm going to share this. Aquí están las respuestas. Mm-hmm. Exacto. All right, so ya regreso, permítame.
Es que dice, si las personas piensan que tú eres... Ahorita lo voy a ver. Hello, hello. Se les hará más fácil que ayudarte. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí, ¿verdad? Perdón. Hola, sí, hoy sí. ¿Cuál dijo, Raúl? Entonces. People think you are pleasing. For a favor. ¿Consideras que sea esa? Esa parte. Digo porque las personas dicen more likely they are going to help you when they know your story. Mm-hmm. Escuchan la historia completa. No, no, no. Mm-hmm. Pues fíjate que yo sinceramente no le hallo mucho, o sea, en el contexto. Está, tiene relación, va, pero no realmente la respuesta concreta que correspondería a esa pregunta. Uno. Y la tres. How can you avoid people asking for favors? Yeah, Mr. Francisco. Sí. Yeah, I'm sorry about it. Let me share with you a link to a document, online document, please. Ajá. And if you can open it up, o si no, Mr. Douglas, creo que está compartiendo pantallas. Usted está compartiendo pantallas. Yes. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es su terminación de su número, Mr. Douglas, de teléfono? Es 03 93 93. Yes. All right, so I found them over here. So open the following document, please, and answer the questions over there, please. Y respondemos las preguntas ahí, si les parece. ¿Para qué? Le mandé el enlace a su WhatsApp ahorita, Mr. Douglas. I shared that with you. All right. Entonces, en teoría, Mr. Francisco and then Miss Nancy, you can access to this right now, ¿verdad? Pues tenemos acceso en este momento, ¿verdad? Para poder digitar o si no, para consolidar la respuesta, si no. That's the idea. Copiaron, sí. Se guarda en el mismo documento. Ah, qué genial. Ya solo la completé de igual forma. Okay. What do you la 4 and the paragraph give and take. Mm-hmm. Hello, hello. Can you share the screen over there for me? No sé si se puede compartir pantalla, algunos de ustedes. O les comparto si gusta. Rocío está compartiendo, no sé si puede compartir aún. Es que. ¿Qué está en el teléfono? Yo estoy en el teléfono. Ah, ok, ok, ok. Descargó la compu. Se murió la compu. Se le murió la compu, también invoqué yo a los espíritus chocarreros, entonces. Uh-huh. Yeah, that happens over there. Entonces comparto pantalla por acá. Okay. Here we go. All right. So how can you show people you're nice? Creo que quiera. How can you show people you're nice? Okay. Aquí es you're nice. Paragraph, be a nice person. If people think you are pleasant, they're more likely to want to help you. Thank them sincerely when they help you. And of course, a smile goes a long way. Yeah, that's correct. Mm-hmm. Yes. Y en ese momento se descargó mi compu. Oh, you can also say, yeah, show them that you deserve their help. Tal vez, si les ayuda es, muéstreles que usted se merece la ayuda, o la ayuda, ¿verdad? Their help, su ayuda. Okay. You think so? Yes. Yeah. All right. Okay.
El otro lo completó Efraín. All right, so I'll be back. Just one second. All right, so hello, Mr. Cesar. Hello. Are you working on the shared document? ¿Están trabajando en el documento compartido? Perdón. Sí. All right. Solo que Susana no lo pudo abrir. Ah, ok. ¿Qué mensaje le salía ahí? Perdón. Ninguno. O sea, donde le doy clic ahí, no me lo abre. No. No se lo abre. No, copia el enlace y pégalo en el navegador y ahí se lo va a abrir. Porque cuando, o sea, normalmente cuando es un enlace, uno le da clic lo abre, pero acá no, a mí tampoco me abrió así. Por eso lo tuve que copiar. Para que ustedes lo están viendo en un celular, ¿verdad? Sí. Ajá. Ah, por eso, pero yo como en el laptop creo que por eso quizás no tuve problema. Por eso puede ser. Sí, perdón. Vaya, aquí ya tengo esto. La 1, teacher, nosotros no encontramos en qué parte del párrafo está la respuesta, la verdad. De hecho, no está. Es que la actividad de eso se trata de las 5 questions. Ah. Some of them have answers, ¿verdad? O algunas de ellas tienen respuestas, otras no. Entonces, yo siento que la 3 tampoco está, teacher. No sé si me estaré equivocando. Let's see. What's the 3 about over there? Let me just confirm with you. Number 3, it says, how can you avoid people asking for favors? Sí, de hecho, no está esa. Es lo que, el hecho de que usted evite pedir favores demasiado, pero no es que cómo puede evitar que le pidan favores. No, no. Yeah, number 3, es que como que eso con. Contradicen. Yeah, number 3 is not over there. You're right. You're right, Mr. Juan Carlos. Okay. Okay. Esas ya las habíamos hecho, por eso se las estoy copiando. Dale una L a Smile. ¿Hola? Dale una L a Smile, que le pusiste doble L. Ahí. Ok. Está. Maybe 5 more minutes and then you're ready, right? We can say that? Yes? All right. So 5 more minutes, you're right. So, Miss Susana, you cannot open it yet. No le abrió. No. Okay. Let's see what happened in there. Déjeme revisar aquí. Let's see. Sure. Tal vez si me lo envía usted, teacher, directamente a mi WhatsApp. Eso podría ser. Dice, get link, anyone with the link. And then, editor, copy link. And, vaya. ¿Cuáles son, si me confirman la terminación de su WhatsApp? Can you please share it with me? 72 11 95 20. Okay, aquí está. Susy Portillo dice. All right. Can you check now, please? Podría.
No me lo abre tampoco. No se lo abre. Quiero ver. No sé por qué. Bueno, yo no intentaba abrirlo en el teléfono, pero... Vaya. Yo lo abro, yo sí lo puedo abrir y si me sale en el teléfono lo que yo he digitado me sale. Si usted lo abre en el teléfono, le tiene que pedir y seleccionar una cuenta de Google. No le aparece eso. En caso de Susana. Ajá, en caso de usted, Susana. En mi caso, no. Como quizás tengo la cuenta de Google ya por default. Ajá, no. y de ahí de una sola vez me lleva a Caesar's information over there. You see? Uh-huh. Ahí está. Sí. No me aparece. No cuenta. No lo puedo abrir. Ajá, porque lo tengo yo, lo voy a compartir pantalla, lo tengo yo configurado de que cualquier persona en teoría, lo voy a quitarle aquí. Aquí está, mire, share with people in groups. No one has been added yet. Si me regala su correo de Gmail, se lo mando directamente. Tal vez así. Se lo voy a escribir. Vale. Ajá, me lo puede mandar por WhatsApp y ahí de una sola vez. Uh-huh. Ahí está, ya lo Let's see. Ok, Susana Portillo, Flores y luego de Mapet. Bye. Gmail.com, editor, notify people, send. Bye. I sent it to you already. Ya se lo envié. Okay. Por correo. So check it out. Let's see whether. Maybe that way it might help. Bye, hoy sí. Hoy sí, bye. Ok, nice. Hoy sí. Ahí está. Ahí está. Yeah, you're horrible. No iba a dormir. No, pero ahí está el color anaranjado. Ahí está. Ajá. Nice. De hacerte un favor, debo de ayudarte cuando ellos conocen la historia completa. ¿Tendrá relación? ¿Qué opina usted? Sí. Pues sí, a veces, bueno, a uno le pasa, hablan en español, que tal vez no quieren prestar o hacer un favor, pero cuando ya uno cuenta cómo, entonces como que los convence uno y, ¿verdad? Si quieren la ponemos entonces. Pues sí. Entonces en el párrafo, va, saliste ganando vos, mira, Dula, lo hiciste, va. Sí. Va muy bien, entonces en choose. Okay. Ah, por eso es buena la opinión de las mujeres también, va. Yo pensaba eso, ¿eh? De que. Ajá. Of course, claro, of course, right? Huh. Sí. That's okay, all right. That's okay. Ahorita estoy viendo su documento, de hecho, I have it over there, all right? I have it over there. Sería en... Choose your words carefully. Choose your words carefully, right? Correct. Yes. Carefully. Yeah, choose your words carefully.
Yes. Ajá, exacto. Y ahí, a partir de people, ¿verdad? Ajá. A partir de people, ya. With of the other or the other person staying on, they not to ask for. No, es try, es ahí, try. Hello, hello. And try not. Hello, teacher. Yes. No, no sé si, hello, hello. No sé si recibió, si recibió Zulma un documento que le mandé, compartido en línea. Al chat. En WhatsApp. No, teacher, fíjese que no. Y ahí estaba en WhatsApp. Lo reviso ahorita. Ajá, permítame. Sí, para que pudieran copiar ahí las respuestas si las están digitando, no sé, en otro lado. Voy a ver entonces. Solamente si me confirma, bueno, usted me escribió hoy, ¿cuál es la terminación de su WhatsApp? De 9018. 9018, aquí está. Sí, de hecho ahí le había escrito, pero y lo voy a compartir a Mr. Nelson también. Mr. Nelson, what's your last 4 digits of your WhatsApp, sir? Los últimos 4 dígitos, Mr. Nelson, si me los confirma. Ok. 7906. 9906. 9906. Let me just one second here, please. How do you say politely? Politely. Politely, politely, yes. And you, Mr. Oscar, what are the 4 digits of your WhatsApp? Los últimos 4 dígitos de su WhatsApp, Mr. Oscar. Teacher, no lo puedo ver, fíjese. ¿No lo puede abrir? No, no. No lo puedo abrir. Me pidió correo. Porque tengo 2 aquí y escogí 1, pero en ninguno me lo abre. Aquí me pone abrir en documentos de Google. Y a mí me mandó a la Play Store también para que descargue eso, pero no sé por qué si yo tengo para ver documentos. Compártanme su correo mejor, por favor, y así se lo mando directamente. Perdón, le voy a mandar el enlace como dándoles acceso a su correo. No es que en realidad... pero sí le va a caer notificación a su correo para que de ahí ingresen. Así hice con Susana. Ah, va. Entonces le envío mi correo al WhatsApp, por favor. A donde usted me envió el link. Al WhatsApp, correctamente. Sí. Ah, va. Va, ya se lo envío. Mire, yo intenté de otra manera y me salió una 3 páginas con un montón de datos. Se fijan en mi pantalla, entonces lo que hago yo, el mismo enlace, le di clic. Y aquí está, mire, Zulma's team, ¿verdad? Entonces ahorita lo que voy a hacer es que al correo que usted me mandó, igual al que me va a mandar Mr. Nelson y usted, Mr. Oscar, le voy a compartir esto, permítame. There you go. Si revisa su correo, por favor. A mí me habla, dije. Sí, perdón. A usted, perdón. Sí. Ah, vaya. Ahorita reviso. Thank you. ¿Tiene correo de Gmail, Mr. Nelson? Sí. Si me comparte ese, por favor. Thank you. Could you share that with me? All right.
think. No me lo puedo. All right. That's okay. And you, Mr. Oscar, si me puede. Ahí está. Ahí está. Sorry about it. There you go. There you go. I'm going to share this with you right now. Okay. Oscar.melar@gmail.com. And there you go. You should get a notification right now. Debería recibir una notificación ahorita en su correo. Okay. Yeah, that will check, please. All right. Confirmo. All right. Si tienen esa información de lo que estamos viendo en la lectura, ya ahí lo pueden copiar y pegar, ¿verdad? O brevemente solo hacer referencia, aunque sea una oración. Over there, please. That's the idea. Yeah, Mr. Oscar already has access to this. All right. Es un documento, ¿verdad? Yes, sir. Se llama Sulman's Team. Sulman's Team. Uh-huh. Ahí podrían escribir ustedes sus respuestas. Todavía tenemos un par de segundos por ahí. Como viene tarde, bien corta, ha sido la hora de clase. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Okay. Bueno, en teoría ya mandé aquí, ahí está, Miss Olma. Hello, hello, Miss González. Fíjese que tampoco lo puedo ver. No sé si quizás, no sé, quizás alguna aplicación necesita mi teléfono para abrir documentos, pero siempre he visto documentos y no sé por qué ese no lo puedo ver. Ajá, porque, vaya, le voy a compartir acá. Aquí está, mire, las personas que le he compartido, este es usted, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, aquí está Mr. Oscar, ya le di acceso y también a usted. Y quiero ver, acá está. Y Mr. Oscar ya ingresó, de hecho, aquí está. Mira. Ah, ok. Aquí está Mr. Oscar. Over there. All right. Así que a usted le va a tocar, Mr. Oscar, echarse el grupo al hombro. All right. Okay. Lo que puede hacer, no sé, Miss Zulma, usted le escribe algo, digamos, dividámonos la respuesta, se la mandan a Mr. Oscar y Mr. Oscar solo copia y pega, la información. Uh-huh. Uh-huh. Sí, está bien. I think that's better, right? Yeah. Él va a ser solamente, exactly. Va a ser solamente el secretary, ¿verdad? Va a ser ahí el apuntador, el escribiente. Y nosotros los asesores. Yeah, correct. Correct. Bye. Y solo tenemos 10 minutos, de hecho. Bueno, menos, de hecho. Bye. Nice. Bueno, vamos a hacer bye. Flash. Here we go. Como mis clientes son toda la banca. Ay, sí. Hello, hello. Teacher, ¿qué tal? Hello, bien, mira. ¿Qué? Vino. Sí. Pensamos que nos había olvidado. No, lo que pasa es que algunos no tenían acceso a los documentos que les estaba compartiendo en los grupos, bien raro. Hasta les pedí el correo, se los mandé y hay un solo rollo. Entonces, tenían ahí entretenidos. Yo como me traje la laptop, ahí sí podía abrirlo. Pero lastimosamente me traje la laptop sin el cargador. Y ahí murió. Sí. Es lástima. Ahí es. Falleció. ¿Ustedes son de los afortunados que van a descansar la próxima semana? ¿O siguen? No. Yo trabajo hasta el miércoles. Hasta el miércoles, ok. Uh-huh. Bien largo este mes, ¿verdad? Y la semana quedó bien rara. ¿Verdad? Entonces. Teacher, o sea que van a ser dos semanas de descanso. De descanso. Quisiéramos. En teoría. Todos lo necesitamos, pero yo lo dudo. Si
La siguiente semana, calendario, no, no recibimos clase, creo que la siguiente, el 5, comenzamos. Creo. Deberíamos de comenzar. Ajá, porque solo una semana estamos dejando. Lo más seguro que así es, fíjense. Y no han apresurado quizás lo de la inscripción, porque en teoría la gente sale de vacaciones hasta el miércoles, ¿verdad? Igual que Claudia. Sí. Ajá. Sí. Entonces, that's entonces why. Sí, solo tendríamos una semana. Una semana, ¿verdad? Por lo menos para... Bueno. Para comer. Va a estar en el módulo siguiente. Digo, para que nos manden para ahí. Así, ¿verdad? Seré yo, señor. Yo ahí... no, nunca nos dicen. Ahí puse las observaciones, por favor. Please. Could you please, would you mind? Así, ¿verdad? Uh-huh. Categóricamente. Yo si fuera ¿tenimos? Posible, déjeme con el teacher, por favor. Para que me siga bulleando, Diana. Solo estamos está forjando nuestro carácter. Yeah, that's the idea. Bueno, creo que vamos a regresar. Bye. All right. Porque ya casi, ¿verdad? Ya casi. Sí, ya casi. Son libres. Sí. Nice. Okay, so we're just going to wait a couple of seconds so that everybody else joins the party, all right? Así es como yo miro cuando ustedes están modificando. You see, this is like the teacher's view over here. You see, Ana Yancy, somebody here is working, but it's an anonymous badger. And then Sarai's team over here, somebody is doing something over here. And it's Rocio's in there. And then you have this one, Caesar's. Emeritum over here. ¿Verdad? Les estoy dando acceso, ¿verdad? A la vista que yo tengo. ¡Qué alegre! Así como, quiero ver qué está haciendo. Exactly. Aquí le puedo poner aquí, ¿verdad? Solo por molestar. No, 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 no. ¡Qué malo! Espérense. Y así. ¿Qué pasó, teacher? ¿Qué pasó? Sí, ¿verdad? Vaya, solamente por molestar. Y así, ups. ¿Qué pasó ahí? No, eso acá, ¿verdad? Y ya está todo arreglado. Vaya. Nice. All right, so I think I should start with... let me start with Miss... bueno, vamos a hacerle honor al número del breaker room, ¿verdad? Que tenemos por acá. Y let's see. Right. One second. Four more minutes and you're free, yes. Le voy a compartir pantalla, ¿verdad? Para que miren la honestidad. Ok, here we go. No sé si alcanzan a ver este cuadrito donde están los grupos compartidos. Yeah, every team is in there. Entonces, para que miren, vamos a irnos en este orden. So, group number one, Ms. Sarai, group number two, Ana Yancy. Group number three is Mr. Nelson, so Zulma's team. Number four is going to be Ms. Rocio's team. And the last one, Mr. Caesar. All right? Como decimos, ¿verdad? En guerra hablada, no hay soldado caído. Right? That's the idea. ¿Verdad? Hay un montón de cosas y ahí de como... que me toca ahí maniobrar, ¿verdad? Entonces, para colocarlos en los grupos. All right, so here we go. So, anybody from Sarai's team, please, that could help us on the first one. The question is, so why is it easy to ask for a favor? Y ustedes han puesto información acá, ¿verdad? No sé si los demás están de acuerdo de que había información relacionada con esto. But we'll see what you said, Noelle. Perfect. I don't know, Mr. Raul or Ms. Sarai or anybody else over there.
Saraí me dijo que quería responder. All right. All right. Go ahead, please, Miss Saraí. Claramente, Raúl dijo que iba a responder. Porque él es el macizo. Todo el mundo ya son las 10, diga. Sí, ya. Porque nosotras hicimos todo, él solo nos guió. Flor dice que lo quemaron. Lo delataron, lo echaron de cabeza. Dijo que para cerrar con broche de oro quería ser Raúl. Ahí está. Vaya, démosle ya. Women power, ahí no hay de otra. Women power. You know? A favor when we know he's a good friend. Yeah, is to ask for a favor when we know. Yeah, if the person it's a friend, yeah, you say yes. You don't refuse, you say no. Okay, thank you. Group number two. A ver quién es el valiente o a quién arrojan, ¿verdad? A los leones. from Anayansi, Mr. Douglas, and Mr. Francisco. All right? ¿Qué dice el público? Como soy don Francisco, ¿verdad? Entonces, ¿quién dice el público? All right? Mr. Tocayo. Out of your bueno, team, over there. Ajá. Ajá, bueno, con el grupo acordamos que está la respuesta, la interrogante 1, está en el párrafo que dice choose your words carefully. Mm-hmm. Carefully. Yes. Entonces, people are more likely to agree to help you when they know the whole story. Yes. Eso es lo que acordamos. Yes, like give details, give the context over here, right? Como proveer the context over here, right? That's the context over there. Or share details, all right? Details, right? Yes. And I would say be honest, right? We gotta be honest, Oela. Thank you, sir. Appreciate your help, Oela. Miss Solma's team in there, I guess you can share the question number 4 answer and the answer, Oela. Mr. Nelson, Mr. Oscar, or Miss Solma, ¿verdad? Who says me? ¿Quién se anima? Teacher, yes. Teníamos they are pleasant, sincerely, and smile goes a long way. Yeah, correct. How can you show people you're nice? Yes, by smiling, right? Smiling. Sometimes that's difficult, right? A veces es muy difícil, ¿verdad? Sacar una sonrisa. But we have to do it. Yeah, that's true. Como, no sé si a ustedes les aparece así, ¿verdad? Underline, subrayado en rojito, igual que el documento de Word, si es en rojo. Es un error de letreo, ¿verdad? Spelling, all right? Spelling and smiling. You see this one? Smiling, just like this. But if it's like in this one, like in blue, probablemente es de puntuación, ¿verdad? De puntuación. Ahí está. Be pleasant, sincere, and a smiling person. Okay, pleasant es amigable, sincero y una persona sonriente, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Por eso es que le daba el error acá, porque usted había puesto un adverbio que estaba diciendo amable o amigable y después sinceramente, entonces no iba. Okay, must be pleasant, sincere, and a smiling person. All right, like that's perfect. Okay, sincero es o honesto, sincere. All right, just like that. Mm-hmm. Sincerely es sinceramente, right? Or honestly. Mm-hmm. Okay, that's a different whole story, right? Es una cuestión distinta. So on Miss Rocio's team, who says me? But just let me just mention the names over there. Solo mencionando los nombres, Miss Claudia, Mr. Efraín, and Miss Pimentel over there. All right, who's the brave one? Me teacher, we only find two answers. Number 2, how can you show people you're nice? Paragraph, be a nice person. Mm-hmm. And the context is if people think you're pleasant, they are more likely to want to help. Mm-hmm. Thanks them sincerely when they help you, and of course smiles goes a long way. Y el plus show them that you deserve their help. Yes. And so, the answer number 4.
Yeah, go ahead. Go ahead. Answer number four, what do you want some profuse? Paragraph, give and take. The context says you should accept the answer politely. And always make sure you're ready to do someone a favor in return. In return, yeah, I agree. That's correct. Just one thing about grammar, that's perfect. Yes, on the first one, how can you show people you're nice? Smile, right? And as I said, show them that you deserve their help. Like, usted merece su ayuda. En lo que usted puso, they're more likely to want to help. Lo más probable es que ellos le quieran ayudar. And on this one, solo por cuestiones de gramática, ¿verdad? Y porque lo tengo que hacer, what try with capital. Y aquí hace falta, what do you do, ¿verdad? What do you do when someone, ¿verdad? When someone refuses, right? Okay. Y aquí solo fue error de dedo. Yo sé que fue error de dedo. Paragraph. But everything is perfect, ¿verdad? Esto es solo la comilla la que le estaba diciendo. En cuestiones de pronunciación, solamente para todo, ¿verdad? Aquí es doble CC, entonces lo decimos accept. Primero decimos el ac, una K, accept. Luego la S, accept. Yes. Thank you. Okay. Appreciate your help, brother. And last but not least, ya nos pasamos. Let's see, Mr. Caesars over there. All right. The hot potato, ¿verdad? A ver quién se pasa la papa caliente. All right. Let's see in your group, sir. We have Mr. Juan Carlos, Miss Susana Portillo, and you, Mr. Cesar. All right. Vamos a ver quién se anima de ustedes tres. Okay, yo. Go ahead, sir. Okay, todas. Quizás alguna que no hayamos o tiene algo, distinto en algunas por ahí. Vamos a, no, prácticamente. Bueno, las que nosotros dos no las hicimos de acuerdo al párrafo porque no consideramos que estaban ahí, ¿verdad? That's pero por lo menos, por ejemplo, la number two, how can you show people you're nice? Bueno, nuestra respuesta fue thank them sincerely when they help you end. Of course, a smile goes a long way. Yeah. Okay. En el caso de la número 3, how can you avoid people asking for favors? Refuse. Choose your words carefully. Yeah. Yeah, correct. Or... yes, refuse, which is say no, right? Rehusarse es decir no, ¿verdad? Choose your words carefully. Y aquí podría ser tell them. I don't know. Aquí podría, no sé, ¿verdad? La gente eso hace, ¿verdad? Tell them an excuse. Excusarse. Excusarse, ¿verdad? And solo por cortesía. Este es un verbo muy, 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 muy importante. And apologize. Apologize es decir, I'm sorry, ¿verdad? Es disculparse. Apologize. Ok. ¿Verdad? Como que fuera apologética de esa palabra, ¿verdad? En español, pero nada que ver. All right? Apologize es disculparse, ¿verdad? Decir, I'm sorry, I cannot do it. I wish I could help you. I don't have $20, ¿verdad? No tengo 20 pesos. So, that's why. All right? Thank you, sir. The last one, miro que tiene algo distinto por acá. You have something different, sir. Why is it not a good idea to ask for a lot of favors, right? Because it can disturb the people. Yeah, disturb es como molestar. Molestar a la gente. Yeah, en este caso, disturb es o disgustar. Yeah, disturb is like when Mr. Raúl is at home. Le voy a poner el contexto de la palabra disturb. Disturb is like when Mr. Raúl is at home and he's having the English class, but then next door neighbor is drinking and listening to rancheras. That is disturb, all right? That is disturb, okay? Yes, because it's true, all right? But in this case, it can bother. Bother or
bother es molestar, de que lo molesto, I bother you, ¿verdad? Así como que, disculpe, lo molesto. Okay, it can bother people, y ya digamos una pestañita más, ¿verdad? De eso, de bother es annoy, ¿verdad? Molestar, pero ya que sí en realidad muestra una reacción, ¿verdad? Es, it can bother or annoy people. Uh-huh. Dos cosas distintas, ¿verdad? El mismo verbo. De hecho, las dos palabras te estábamos nosotros tratando de usar. Y sí, mencionábamos eso de que en español, pues, para nosotros, pues, molestar es similar a la a como hacer enojar a alguien, pero en otro idioma no necesariamente va a ser igual, eso sí lo hablamos. Do I bother you? Eso como lo molesto, ¿verdad? Así sería bother. Pero annoy es como que usted ya es irritante y ya a la persona la va a disgustar. Disgustar sería. Okay. Ahí annoy, right? Disgustar o whatever. All right. Okay, thank you. There we go. Nice. So with this. And the next, please. Yes. Sorry. And the next level, the annoy, it's disturb. Yeah, you can. No, es en otro contexto, ¿verdad? Disturb es como que está. Hay ruido por ahí, usted lo está molestando, like disturb, ¿verdad? Okay. Yes. Thank you. You're very welcome. Okay. So basically, everyone, with this, we close with the class in module 2 of Inglés Corporativo. We say thank you very much. And it's time to go to sleep, rest. If you can do it, it was a pleasure again. ¿Verdad? Como decimos, aquí no se gana, pero se goza. Okay. And hope to see you in the next module. All right. Honestly speaking, no sé si Mr. Oscar se puede quedar unos minutos porque a usted le correspondía la sesión del 101. So, all right. Thank you. So have a great night, everyone. And like the ones that are new for me, que los conocí en este modo, like Miss Susana, Mr. Efraín, Miss Zulma, Mr. Douglas. So nice to meet you, and Mr. Francisco. And everyone, good to see you again. All right. Good to see you again. Gracias por todo, teacher. Un buen maestro y compañero. Gracias. Les deseo lo mejor. Gracias por su ayuda, teacher. Que la pasen bien. Gracias, igual. Bye. Igual. No vayan a tomar vacaciones. Vienen al río, me hablan. Llegamos. Ya le pedí parqueo. Ahí llegamos. Hay mangos. Hay mangos por la salida sana. Teacher. Thank you. Thank you. Bye, Mr. Raul. Bye, teacher. Bye, sir. Bye, Catherine. Goodbye, Ms. Zulma. Okay, Mr. Oscar. Solamente quería hablar un par de cosas por usted. Solo un recordatorio. ¿Cómo vamos con la plataforma? Perdón. Hoy la terminé. Hoy al mediodía. Quedó un poco de tiempo. Le metió por ahí. Tanta sí, cosa. Sí, que en el trabajo nos cuesta, la verdad. Sí, sí. Pero hay que hacer el esfuerzo. Que es un grupo de sus compañeros, no sé si de hecho de ver, ¿verdad? Son bien colaboradores. Se pasa el rato ameno. Yo sé que es difícil el hecho de llegar a casa a las 8 de la noche y llegar a tiempo. En su caso, le toca ir manejando e ir escuchando ahí. Y eso es, se lo agradezco, el hecho de que usted tenga la disposición a hacerlo, porque es un esfuerzo. Ok, es un esfuerzo. Gracias. Y siempre está ese deseo de aprender en usted, yo lo he notado, aunque de repente usted dice, no, yo aquí me quedo y no entiendo, y de repente, yo noto, ¿verdad?, en su expresión, y de repente es como que mis compañeros van avanzados y yo me voy quedando. No, o sea, no se frustre. Okay. La verdad es que, el inglés casi nunca me ha gustado, y yo siento que hoy me dieron la oportunidad, la verdad que es una oportunidad, y me cuesta, la verdad que entender. Tal vez el hecho de, bueno, hoy lo que
estructura un poco más la puedo entender. Sí, la verdad que uno se va metiendo. Sí, dígame, perdón. Ajá, la verdad que sí, hay cosas que todavía siento que me cuestan y yo digo, está mi compañero que es Juan Carlos y yo es que vos entendés, o sea, le comprendés, yo me cuesta, eso sí es algo que me ha costado. Sí. Y siempre en universidad he estado y inglés le he pasado raspadito. 7, 6. Raspadito. Ok. Pero yo creo que aquí lo que trato de hacer es Dígame. Lo que trato de hacer es como digamos, hoy está YouTube, entonces de oír así frases, de tratar por lo menos a veces antes de acostarme una media hora de oír ciertas casas, cómo se pronuncia, cómo estructurar lo que creo, bueno, no es que creo, me cuesta es cómo estructurar una oración. Y sí, tengo que aprenderme muchas cosas que yo a veces quizás las sé, pero no me cuesta pronunciarlas o traducirlas en el momento, que eso. A veces es cuestión de memoria, porque hay que memorizarse algunas cosas a ley, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sí me cuesta un poco. Eso cuesta. La cuestión de gramática es de memorizársela y usted haga su lista, ¿verdad? De la gramática, ok, el presente simple, yo comienzo con un sujeto, luego el verbo y el complemento. Si hago preguntas, le pongo el do, y yo digo do you. Si hablo en tercera persona, le pongo el does. Pero eso en realidad hay que memorizárselo o practicarlo mucho, ¿verdad? Entonces, lo que usted puede hacer en los enlaces que yo les he compartido, digamos, en clases y todo eso, si le queda chance de revisar el grupo este y el grupo pasado, saque los enlaces que les he compartido en el chat. Ahí están, no se van a borrar ni nada de eso. Y ya usted puede hacer como su lista de, ok, revisemos este enlace, hay una conversación, y a usted revisa, si se hace una pregunta, ¿verdad? Para que no se quiebre la cabeza aprendiéndose reglas, sino que usted relaciona la frase o y usted solo aprende. Entonces, sería una buena práctica, diría yo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. A veces cuando voy para, digamos, a veces la trabazón comienza de aquí, de la entrada de mi casa hasta mi trabajo. Entonces, a veces voy escuchando ciertas, digamos, cuando usted los descarga, a mí me quedan en la memoria del teléfono. Los audios. Entonces, si va, ahí voy escuchando a veces los audios. Esa es muy buena práctica, la verdad, muy buena práctica. Sí, eso puede hacer, digamos, también con esas conversaciones. Ahí como no se puede descargar, sí se puede descargar, fíjese, Mr. Oscar, lo de las conversaciones que yo les he pasado. Lastimosamente aquí porque no le puedo compartir pantalla ni nada de eso, pero digamos que las conversaciones le voy a compartir pantalla, ¿verdad? Para que ella tenga un poquito más de audio, para que haga su playlist. Así le va a servir un poquito mejor. Permítame, por acá está ya con esto. Vale, le voy a compartir esta conversación que no la alcanzamos a hacer por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Entonces, se la voy a mandar ahorita a este chat de Zoom, ¿verdad? Y ojalá usted lo pueda abrir. No sé, dígame ahí, por favor. Pero voy a ver. Si no, se lo mando aquí al WhatsApp que usted me acaba de escribir. Si gusta. Quiero ver aquí. Ahí está, sí, al WhatsApp mejor, ahí de una sola vez. Pruebe, por favor. Gramática acá, solicitudes. Ok. Bueno, yo creo que no todos lo voy a poder abrir. Ahí está, vaya. Entonces, solamente lo voy a guiar, ¿verdad? Porque, y le voy a compartir la pantalla para cuestiones ilustrativas, ¿verdad? Y aquí nos vamos. La conversación dice Conversation 1, Training Station. Conversation 2, Hotel. ¿Cuál es la conversación número 1? Perdón, le dije. Solo para corroborar. Pero ya le digo. Canso de escuchar la conversación. Bah, aquí la. Esto me lo traduce de un solo. Conversation 2, Train Station. Yeah. Ok.
Hello, I can help you. Ahí está. Entonces, si usted le da aquí, miren, Mr. Oscar, en esto. Le da clic aquí, ¿verdad? Le va a cargar, le va a cargar consent, dice ahí. Le va a cargar el audio. Conversation one. Hello, can I help you? Entonces, lo que podemos hacer es, quiero ver si se puede guardar esto. No, es web page. Vale, lo que hago yo es lo siguiente, miren. Si usted ocupa Chrome. Sí. Vale, entonces, como usted ocupa Chrome, lo que va a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Aquí va. Le va a instalar una extensión. No sé si usted sabe cómo funcionan las extensiones. Más o menos. Vale, entonces, se va a ir usted, digamos, va a buscar en Google lo siguiente, y ya se lo voy a dar, ¿verdad? Para que usted lo haga, ¿verdad? Va a buscar Chrome Audio Capture. Así lo va a buscar. Como yo se lo estoy poniendo acá. Chrome Audio Capture. Y le voy a mandar de una sola vez el enlace, ¿verdad? Para que usted lo haga. Y aquí está, ¿verdad? Y le va a aparecer esto. Lo que quiero es que instale esta extensión. Eso se lo voy a mandar. Y digamos que cualquier audio que usted reproduzca aquí, usted le va a aparecer cuando ya lo instale. Si se fija en mi pantallita, que está este círculo rojo, lo alcanza a ver. Sí. Entonces, digamos que si yo tengo un audio reproduciendo en ese momento y le doy aquí, ¿verdad? Y me aparece comenzar captura. Y comienzo yo la captura y le doy play al audio, me lo va a grabar. Ya cuando termine, digamos, el audio de la conversación, yo le doy guardar y espero ahí que me cargue eso. Y de ahí cuando está, le da otra vez save capture. O sea, y al final se lo guarda en MP3. Eso es todo. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces, solo para recapitular, ¿verdad? Entonces ya le mandé el enlace, instale, solamente le da confirmar, ¿verdad? Aquí está, mira la extensión. Aquí, como yo la tengo instalada, me dice que la quite. Pero como usted la va a instalar, le va a dar instalar, ¿verdad? Ya cuando la tenga, aquí se la va a guardar, esa cosita rojita. Y ya, si usted tiene un audio de cualquier lado, lo pone esto ya, digamos, listo. Le da play y le da comenzar captura. Y ahí lo tiene, ¿verdad? Y lo comienza a cargar. Ajá, ya cuando, digamos, usted ya dice, ok, ya se acabó, le da guardar, aquí me van hasta 20 minutos le dan para grabar. Le dan guardar, y aquí está, file is ready, ¿verdad? Su archivo está listo, ya solo le da guardar dos veces y elige dónde lo guarda. Así puede ir usted guardando los audios y los puede poner en su carro. Ok. Y de esa forma, como ya son las conversaciones que usted ya ha practicado en clase, ya sea conmigo de profesor o con otros profesores, usted ya puede ir guardando, ¿verdad? Su playlist y puede decir, ok, ya lo pone en su carro, ya va entendiendo lo que van diciendo y ya el vocabulario usted lo practica y su oído se va agudizando. Sería muy buena práctica. Sí, la verdad que sí. Sí. La verdad que sí, porque sí, eso sí me cuesta un poco. Sí. Bueno, entonces prácticamente de mi parte es todo. Lo animo a seguir en este esfuerzo. Y esperemos vernos más adelante, ¿verdad? Entonces, Dios mediante. Ok, teacher. Felices vacaciones. Thank you, sir. Yeah. Have a nice holiday. Goodbye, sir. Goodbye.